Bien, pues estamos conectados y por lo tanto, por mi reloj, que son ya las 10:03 de la mañana, es momento de comenzar para ser puntuales tanto en el comienzo como posiblemente en la conclusión. Es horario claramente laboral y seguramente que todos tengamos muchas cosas que hacer, con lo cual, importante la puntualidad tanto para comenzar como para concluir. Yo seré muy breve, soy Marco Antonio Fernández, el director y fundador de Boutique y por lo tanto uno de los dos partners de Autodesk que desde hace ya unas cuantas semanas, podríamos hablar incluso de hace unos cuantos meses, colabora activamente para la difusión de conocimiento alrededor, como es lógico, de la tecnología de dicha compañía. Evidentemente, y como veis en pantalla, el otro partner es Asidec y entre ambos, entre Asidec y Boutique, tratamos de difundir de forma altruista conocimiento que entendamos que aporta gran valor añadido al sector. Esta es una nueva sesión de las múltiples que hemos realizado en las últimas semanas y, como es lógico, por lo tanto, pues estoy muy bien rodeado de personal de Asidec, concretamente, y sobre todo de Anabela Leguizamón, que va a ser la maestra de ceremonias y a quien posteriormente daré la palabra para que presente a los ponentes. Ponentes que además, tal día como hoy, además de ponentes, son amigos. Concretamente, Boutique no deja de ser un socio y además un learning partner de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción desde hace ya 2 años, desde el verano de 2019, con lo cual hay un doble motivo para que se produzca el webinar de hoy, tanto la amistad y la colaboración que, como es lógico, tenemos con Asidec como partners que somos de la misma compañía y, en segundo lugar, esa responsabilidad que tenemos como brazo armado educativo de la plataforma tecnológica. La sesión del día de hoy, como todas las que hacemos, obviamente tienen el fin de ser lo más interactivas posibles. No se trata de que esto sea un monólogo, se trata de que la intervención sea máxima y que todos aprendamos cuanto sea posible y resolvamos cuantas dudas sean posibles. En este sentido, esta sesión, como es obvio, se está realizando nativamente dentro del ecosistema de Zoom y dentro de este ecosistema la intervención por parte de quienes nos estéis escuchando es de dos posibles formas. Se puede levantar la mano y siempre y cuando que dispongáis de micro, intervenir de viva voz. Y si no, pues se puede hacer por escrito. Para hacerlo por escrito, lo que sí que os rogamos es que utilicéis el módulo que aparece en un icono en la parte inferior de la pantalla que tiene por nombre Preguntas y Respuestas. Es la forma de lanzarnos las preguntas y que nosotros pues tengamos una obvia trazabilidad sobre lo que ya ha sido respondido o incluso que se pueda establecer un diálogo dentro de un mismo hilo. No utilicéis, por favor, la herramienta de chat, básicamente porque es muy complicado saber qué es lo que queda pendiente de resolver y mantener un hilo de conversación con una persona en concreto. Y en paralelo, como veis en la parte superior izquierda de la pantalla, se está realizando un streaming en directo a través de LinkedIn, a través del perfil corporativo de Boutique y por lo tanto, seguramente que no sean pocas las personas que nos estéis siguiendo desde allí. Evidentemente, eso os faculta también para interactuar con nosotros, pero exclusivamente a través del pertinente módulo de comentarios del directo de vídeo. Ojalá también por allí nos trasladéis cualquier tipo de pregunta o duda. Trataremos de monitorizarlo en tiempo real para que cualquiera de los ponentes, a quien mejor corresponda, de respuesta a la duda que nos estéis planteando. Y sin más dilación y agradeciendo pues muy mucho tanto a mis colegas de Asidec como a los dos ponentes que Anabela va a presentar, tanto de la plataforma tecnológica como de Sapinor, pues damos comienzo. Yo me quedo ya en un segundo plano para ayudar en lo que sea posible y la palabra es tuya, Anabela. Gracias y adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias, Marco Antonio, y gracias al equipo de Boutique por la colaboración en la organización de este webinar. Este evento forma parte de la serie de webinars que hemos ido realizando en los últimos meses para presentar las soluciones de la plataforma Autodesk Construction Cloud y las novedades en los productos de Autodesk para el sector AS. Como mencionaba Marco, soy Anabela Leguizamón, Marketing Manager de Asidec, y hoy estaré en este webinar acompañando a los ponentes y a mis compañeros de Asidec. En esta ocasión tenemos el placer de contar con Carlos Martínez Bertrán, director gerente de PTEC y director de innovación, calidad, medio ambiente y PRL de Seopan. También nos acompaña Juan Martínez Carrillo, BIM Manager de Sapinor. Carlos nos presentará el estudio Transformación Digital del Sector de la Construcción en España y Juan compartirá su experiencia en la implementación de la solución Autodesk Build. Juan Antonio Morán,
y Manuel García, ambos consultores de BIM en ACIDEC, presentarán la solución de Autodesk Build, el software de Autodesk para conectar la oficina, la obra con la oficina técnica. Dejadme un momentito muy brevemente para aquellos que no nos conozcan, comentaros que ACIDEC forma parte del grupo CT, un conjunto de empresas que implementa soluciones de diferentes fabricantes en el ámbito del PLM y del BIM. En ACIDEC, concretamente, nos especializamos en integrar soluciones Autodesk. Prestamos servicios en todas las fases del ciclo de vida del producto y de la construcción, desde servicios de consultoría, implementación, formación y desarrollo de soluciones. Llevamos más de 25 años en el mercado, brindando soporte a nuestros clientes tanto en España, en Portugal y en sur de Francia. Antes de dar paso a Carlos y a mis compañeros para que puedan comenzar con el webinar, voy a lanzar una pequeña encuesta porque nos gustaría saber si estáis ya trabajando con alguna solución Autodesk. Disculpad, ¿seguís viendo mi pantalla? Sí, la vemos. Perfecto. Lo único, Anabela, se ve en modo edición. Vale, disculpad. Damos unos segunditos más. Finalizamos la votación en unos segundos. Como os comentaba Marco, podéis iremos atendiendo vuestras consultas a través del módulo de preguntas y respuestas. Y una vez que terminemos las presentaciones, si ha quedado algo pendiente, lo tendremos de manera personalizada al final las ponencias. Vemos que ya están contestando. Finalizo la votación y te doy paso, Carlos, cuando quieras. Muchas gracias y que disfrutéis el webinar. Bien, pues muchas gracias, Anabela. Voy compartiendo mi pantalla. ¿Se ve? Yo creo que sí, ¿no? ¿Se ve, no? Sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Empezamos. Gracias a ACIDEC y a Boutique por invitarnos a la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción a este webinar, donde podemos presentar los estudios y trabajo que estamos realizando desde la plataforma. Ya me ha presentado Anabela y Marco Antonio. Soy Carlos Martínez, actualmente soy director gerente de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, que ahora pasaré a detallar un poco qué somos, y comparto también funciones como director de innovación, calidad, medio ambiente y prevención, como comentaba Anabela, de SEOPAN, la Asociación de Empresas de Constructora Internacional, que aglutinamos el mayor porcentaje de construcción a nivel nacional y casi internacional, como luego veréis. Mi presentación va a ser breve, introducción a estos temas. Voy a presentar brevemente qué es la plataforma para que nos conozcáis. Daré una visión general un poco del sector, cómo nos encontramos y hacia dónde queremos ir, obviamente centrados en la parte de innovación. Y luego presentaré tres píldoras sobre cuál es la estrategia de la plataforma, el proyecto MetaBuild, un proyecto europeo donde está muy enfocado en este tipo de actividades, y los resultados de la encuesta de un plan de transformación digital del sector construcción, donde analizaré, todos los documentos están disponibles en nuestra página web, pero lanzaré unas píldoras sobre cómo se encuentra el sector en este ámbito y un poco enmarcado en este webinar que estamos desarrollando. Como decía, la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción la aglutinamos en toda la cadena de valor del sector. Somos actualmente 142, que ya es falso porque ayer se incorporaron dos nuevos miembros, con lo cual ya seremos 144. Como veis ahí, el quesito de participación de cada uno no es más importante que tenga 34, 23, 1. Estamos muy focalizados en las pymes, obviamente, pero sí recogemos también a todas las grandes empresas del sector. Pero también es importante la participación de universidades, miembros invitados, administración. Las startups están creciendo muchísimo en los últimos tiempos, que se incorporan cada vez más startups al ecosistema de innovación que tenemos en la plataforma. Asociaciones que aglutinan también muchas pymes detrás. Tenemos asociaciones como SEOPAN, como CNC, como IRAICUNE, asociaciones de ámbito regional y nacional, que por detrás también tiene obviamente mucho sector
y, por supuesto, centros de investigación y centros tecnológicos que impulsan claramente la innovación en el sector. Estamos regidos por una comisión permanente que lo componen los principales actores del sector y, bueno, llevan un poco el papel de la plataforma en su quehacer diario. En la línea de actuación, además de ferias, jornadas como esta, de formaciones específicas y demás, me gustaría centrarlo en esto, en los grupos de trabajo que realizamos. Son todos grupos de trabajo de carácter tecnológico, salvo tres de carácter horizontal. Grupos de carácter tecnológico donde intentamos la tecnología potenciarla en el sector con temas de digitalización, como veis, blockchain, IoT, impresión aditiva, inteligencia artificial, nuevos materiales. Bueno, todo en el ámbito obviamente de las nuevas tecnologías y el sector. Y luego centrarme también en tres grupos de trabajo de carácter horizontal, donde estamos intentando posicionar el sector a nivel europeo para que haya más internalización de las empresas. Estamos trabajando en la parte de innovación, claramente, y bueno, y con todo este grupo lo que intentamos es romper esas barreras que ahora veréis que también tenemos en el ámbito de la construcción para incorporar este nuevo tecnologías al sector. Este es un poco nuestro mapa de logos que tenemos. Obviamente faltará alguno, pero seguramente en el tiempo que se verá la presentación no se darán cuenta. Y bueno, lo que intento mostrar es un ecosistema global, un ecosistema donde hay centros tecnológicos, universidades, pymes, grandes empresas, centros tecnológicos, empresas tecnológicas, asociaciones, confederaciones. Bueno, un poco para que se vea un poco la magnitud que tiene la plataforma actual, que hemos crecido en los últimos años, se ha duplicado el número de miembros que estamos en la plataforma, con lo cual vemos un buen movimiento en el sector construcción y un avance claro en la parte de tecnología. Por dar una visión general del sector, del SECO, a 57% de las empresas innovadoras son del sector construcción, con lo cual el sector construcción tiene potencial, pero todavía muy alejado del porcentaje que representamos en el Producto Interior Bruto. Sí que es verdad que cuando vamos a la inversión de esas empresas de construcción, pues la inversión es baja. A nivel global, no a nivel de grandes corporaciones, a nivel de empresas grandes que pertenecen tanto a Seopan como a Arquitec, sino todo ese tejido empresarial que puede representar un 94% de pymes, pues bueno, por la media obviamente baja mucho. Si vamos a la parte más optimista, podremos ver que el 71 o 72% de las empresas de construcción cumplieron o superaron sus expectativas en el campo de la innovación. Con lo cual, bueno, van viendo que realmente la tecnología es aplicable al sector. La tecnología estaba al margen del sector construcción hace muy poco tiempo y parece que cada vez más las empresas lo van viendo como favorable. Y otro tema muy, muy, muy favorable es que casi el 86% de las empresas del sector consideran que las innovaciones tecnológicas en procesos constructivos y procesos internos de las organizaciones, con lo cual este webinar que hoy se presenta por SDX y Boutique, pues yo creo que va muy en la línea de lo que el sector construcción necesita y demanda. Si vamos al pasado, pues el sector construcción, como sabéis, en este tipo de informes que ya se han presentado en muchas ocasiones, pues bueno, ponían en algunos niveles muy bajos de innovación. Obviamente estos niveles, este informe ya es bastante antiguo, pero seguramente habremos avanzado algunas filas, pero no demasiadas. Yo creo que todavía nos queda mucho por llegar a sectores financieros y sectores de seguros, sectores de profesionales, pero bueno, yo lo veo esto como no como un problema, lo veo como una oportunidad clara. El sector necesita esa tecnología y yo creo que para eso estamos. Si vamos a un estudio también reciente que se hizo de pymes en el sector que lo hizo el Ministerio de Asuntos Económicos y Transparencia General, pues también lo puso al sector construcción en un ámbito muy, muy bajo, de respecto a aplicación ya de tecnología TIC, que estamos aquí hablando hoy, ¿no? Tecnología de Información y Comunicaciones, donde nos ponía al sector construcción pues, en el décimo puesto, obviamente por detrás de todos los grandes sectores que potencian la economía del país. Lo separaba en diferentes ámbitos, infraestructura, conectividad, presencia de uso de internet, correo electrónico y demás, pero ahí en temas como uso de tecnologías clave, pues si veis ahí las puntuaciones, pues nos dejan muy, muy alejados de otros sectores. Con lo cual, sigo viendo una oportunidad importante. Oportunidad importante que también se enmarca dentro que el sector construcción español es un sector súper potente. O sea, si veis en esta slide que os presento, somos a nivel internacional el mayor aglutinador de licitaciones del mundo, con lo cual yo creo que el sector construcción es potente, que obviamente estas licitaciones están copadas, podríamos decir, por los grandes grupos constructores, obviamente, pero eso no es malo. Yo creo que esos grupos constructores son tractores de la construcción, tractores de la tecnología y deben traccionar a todo un tejido de construcción que, como decía antes, pues puede aglutinar un 94% de pymes en toda la cadena de valor del sector.
¿Estamos preparados para el futuro? Bueno, yo creo que el paradigma de la innovación en el sector de construcción también debe cambiar, ¿no? Yo creo que las empresas quieren ir más allá de sus límites, quieren mejorar sus acciones. Yo creo que estamos todavía poco preparados para esa cooperación. Yo creo que debemos empezar a cooperar con este tipo de organizaciones como la que se presenta aquí hoy, donde podamos realmente conocer tecnología puntera sin tener que internalizarla dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Y yo creo que es muy importante que la innovación se combine con el conocimiento de las organizaciones. Dejo hay un lema que además escuché de un compañero ferrovial que puede estar por ahí y bueno, no quiero quitarle la mención. Dice que no toda la gente con talento trabaja para ti, para nada. O sea, yo creo que tenemos que abrirnos al exterior y yo creo que me gustó mucho cuando la escuché y se la copié. Javier Rollo de Ferrovial, por si acaso está y nombrarle totalmente. Yo creo que es importante que ese talento salgamos a buscarlo fuera. Y si hay talento adicional, como puede haber hoy aquí, pues que lo busquemos en las grandes organizaciones y en las organizaciones apoyemos claramente en él. ¿Por qué la construcción no introduce estos cambios totalmente disruptivos? Pues bueno, de algún estudio también internacional que hemos llegado, pues hemos visto que existe una baja productividad, porque realmente la innovación se tarda mucho en trasladarse al sector, en adoptarla e integrarla. Pues yo creo que eso tiene que mejorar, ¿no? Yo creo que también es importante que el sector construcción cada proyecto es diferente. Entonces, yo creo que falta un poco esos modelos de conocimiento que se trasladen de proyecto a proyecto. Yo creo que este tipo de sistemas como el que se tratará hoy, pues yo creo que mejoran ese tipo de conocimiento de proyecto a proyecto. Yo creo que falta también una falta de monitorización, clarísimo. Yo creo que sistemas como también el que hoy, las soluciones que nos van a aportar, pues mejoran un poco el seguimiento de esos proyectos que antes hacían un poquito más, pues un poco de aquella manera, ¿no? Aquellos hojas Excel y se hacían de una manera un poco más arcaica, ¿no? También lo que decía anteriormente, falta de colaboración con sus administradores y sus contratistas. Yo creo que es importante que esto lo metamos en el ADN. Yo creo que si hay alguien con un conocimiento superior fuera, no hay falta que nosotros formemos, sino compartamos el conocimiento, ¿no? Y sobre todo la cultura un poco más conservadora que tiene el sector. Yo creo que esto está cambiando, yo creo que la pandemia nos ha hecho cambiar y yo creo que poco a poco iremos evolucionando y cambiaremos de un sector conservador a un sector totalmente disruptivo y totalmente con la tecnología. Beneficio de la digitalización, bueno, sin entrar en ninguno de ellos, en todos los ámbitos. A mí cuando dicen, no, pero la digitalización, ¿dónde la ves tú? ¿En formación? ¿La ves en contabilidad? ¿La ves en facturación? ¿La ves en rendimiento? ¿La ves en marketing? Yo la veo en todos los campos de las organizaciones. Yo creo que no hay que centrarse en uno, sino todos los campos de organizaciones tienen la digitalización importante y con un alcance total, obviamente, a todo el entorno de una organización, el tema de movilidad, entorno de datos, aplicaciones, seguridad, arquitectura, infraestructura, o sea, todo el alcance de una empresa tiene cabida la parte de digitalización, ¿vale? Desde la PTEC hemos realizado ahora un paso a un poco a cómo enmarcamos todo este tema de digitalización, no me quiero alargar mucho. Hemos realizado una agenda estratégica donde hemos cogido, como decía antes, toda la cadena de valor del sector, no nos hemos centrado solo en la parte de construcción, hemos cogido todos estos también miembros, todos los logos que veis son miembros de la PTEC, ahí sí que hay ausencia de algunos porque esta agenda sí fue ya casi un año. Hemos cogido miembros de promoción, diseño, fabricación, construcción, explotación, agente de conocimiento, consultoras y asociaciones y con toda esa cadena de valor hemos realizado una agenda estratégica de qué necesidades tiene el sector a corto plazo. No voy a dar todos los datos de esa agenda. La agenda, como digo, tanto la agenda como el estudio de transformación digital están en nuestra página web, pero que sí me gustaría resaltar las barreras a la innovación que hemos detectado en el sector construcción. Primero, aunque parezca absurdo, que existen otras prioridades. Yo creo que eso tiene que cambiar. O sea, yo creo que la prioridad de cambio tecnológico tiene que ser urgente. Que hay una incertidumbre respecto a la demanda. La administración yo creo que no ayuda en esto. Yo creo que también la administración no nos demanda claramente estas soluciones tecnológicas, con lo cual todavía las empresas son reacias a ello. Obviamente la falta de financiación. Yo creo que estos cambios disruptivos tienen que estar apoyados por una financiación. Falta de socios para colaborar. Yo creo que esto también tiene que mejorar con lo que decía antes. La colaboración entre distintas organizaciones tiene que empezar. Y, por supuesto, un 18% falta de personal cualificado. Yo creo que esto tendrá que crecer. Y cuando rompamos todas estas barreras, yo creo que tecnología como la que hoy presentarán y caso de éxito que hoy presentarán, pues yo creo que será mucho más fácil de llegar a introducirla. Respecto a las prioridades, por pasar de barreras a prioridades, formación y cultura educativa en todas las organizaciones, cambio de cultura a nivel de todos los ámbitos de la organización, desde ámbito superior hacia abajo, no de hacia abajo hacia arriba,
sino esto tiene que cambiar a nivel de dirección para que estas nuevas tecnologías sean implantadas de manera clara en todo tipo de organizaciones. El modelo de negocio también tiene que cambiar respecto a este tipo de colaboraciones con otros agentes del sector. Obviamente la normativa debe dar paso a estas soluciones tecnológicas. Hay soluciones tecnológicas que todavía no tienen cabida en la parte de la normativa, con lo cual yo creo que es importante. Y, por supuesto, estar siempre rodeado de un tema de innovación I+D y continuo crecimiento en estas materias. Nosotros tenemos un proyecto que estamos llevando de la plataforma, es un proyecto metabuilding, es un proyecto de mejora en el sector PYME, donde vamos a financiar en cascada diferentes proyectos de innovación en España. Ya ha salido la primera convocatoria, SICOL, ahora estamos en una convocatoria en Grow and Harvest. Los proyectos que se realizan son en el ámbito de ICT, de tecnología de información y las comunicaciones, de impresión aditiva, de temas de entorno natural, y lo que pretendemos es potenciar que las pymes entren en el conocimiento tecnológico. Lo estamos haciendo, como decía, con diferentes proyectos, un proyecto SICOL que ha salido, donde financiamos estructura de proyecto, podríamos decir un poco qué es que se quería hacer, y ahora estamos en el día 15 de junio, se abre una nueva convocatoria de Golan Harvest, donde ya se van a financiar proyectos con 60.000 euros de subvención directa para que las pymes puedan incorporarse en el ámbito tecnológico, lo cual os animo a visitar nuestra página web y visitar el proyecto Metabuilding Project, donde veis más información. Además de este proyecto, también se va a generar una plataforma de conocimiento tecnológico donde las pymes van a poder ir a buscar ese conocimiento, con lo cual os animo a introduciros, a registraros en esa plataforma, donde en el futuro seguramente vais a poder también tener información de este ámbito. Por ir acabando, hemos realizado una encuesta, como Anabel comentaba, donde hemos detectado cuáles son las barreras y también retos que se deben trasladar a un plan estratégico nacional de sector construcción en el cual estamos trabajando. Lo hemos abordado en diferentes aspectos, en la parte de estrategia, barreras y retos, incluso con algunos proyectos que no he introducido en la presentación, pero que están ahí para poder desarrollar en el sector. Me centraré hoy en estrategia, barreras y retos. Respecto a la estrategia, he puesto lo que creo que es interesante en el sentido. A ver, no se me ve. Espera un momento. ¿Puedo quitar esto? Vale. Respecto a cómo afronta la organización de transición digital, lo ven todo el mundo como una oportunidad, con lo cual esto es una encuesta real, con un número de respuestas, con lo cual interesante que todo el mundo lo vea como una oportunidad, no nadie lo ve como una amenaza, con lo cual quitémonos el miedo a evolucionar en esta parte. Respecto a qué organización tiene una estrategia de digitalización, bueno, el 72% decían que sí la tenían. Yo creo que a lo mejor es una propuesta un poco más alta de lo que esperaríamos. Yo creo que la estrategia digitalización es importante. En el sector yo creo que todavía estamos muy lejos de tener esa estrategia, pero bueno, lo importante es que ya cada vez más encuestados afirman tener una estrategia buena, mala o regular, pero tiene una estrategia. ¿Y en qué medida consideras que las tecnologías están impactando en la construcción? Pues un 72% veían como el sector construcción que están impactando de forma muy importante y sin embargo la organización está impactando de manera menor, con lo cual ven una oportunidad. Respecto a qué actividad de tu organización utilizan herramientas digitales, se centraba mucho en gestión interna y en facturación, una nueva oportunidad. Yo creo que los procesos de obra que trataremos hoy aquí tienen una clara capacidad de digitalización, ¿vale? ¿Y qué tecnologías? Obviamente, pues salía la tecnología de cloud computing, big data, ciberseguridad, internet of things, impresión 3D, nuevas tecnologías que yo creo que las organizaciones cada vez más cercanas, ya no la ven como una cosa rara. O sea, con lo cual, tecnologías aplicables a procesos de construcción en obra, yo creo que cada vez tiene más cabida en el sector construcción y en un ámbito porcentaje de empresas de construcción, no solo en las grandes corporaciones, sino en las pymes, que es yo creo que donde tenemos un producto interesante. Respecto a capacitación de personal, pues también se ve una falta todavía de habilidades en ese tipo de organizaciones. Yo creo que todavía la gestión masiva de datos, análisis de datos complejos, eso lo suele, gestión de proyectos digitales, donde estamos, yo creo que todavía tenían liderazgo y estrategia digital. Yo creo que, centrándonos en el ámbito del webinar hoy, la parte de gestión de proyectos digitales, yo creo que todavía nos queda mucho por evolucionar. O sea, insisto que esto no es, yo no lo veo como un fallo, sino como una oportunidad clara de evolución del sector. Si hemos llegado hasta aquí con la digitalización que teníamos, yo creo que cuando aportemos conocimiento y tecnología, yo creo que el crecimiento del sector va a ser el que tenemos que tener. Respecto a las barreras, puedo ir acabando. Se detectaron 5 barreras más votadas. Las empresas se acercan de una manera muy conservadora a la innovación. Todavía tienen miedo de volcarse en esa innovación. También falta una integración de sistemas. Yo creo que se abordará también en el webinar de hoy. Yo creo que adoptar sistemas nuevos nos da miedo a integrarlos en nuestros sistemas ya existentes. Falta la competitividad digital, obviamente. Falta de estandarización y, bueno, otro tipo de actuaciones que yo creo que deben corregirse poco a poco por no alargarme mucho más.
Por ir acabando, insisto, el objetivo, tuvimos cuatro áreas prioritarias en este sector construcción, este estudio que hemos hecho de tracción digital, donde también hemos cogido parte de la documentación elaborada en los objetivos de la FTP, en Plataforma Europea de la Construcción, donde habían cuatro áreas prioritarias. Una de ellas era el BIM, que está ahí, Operación y Mantenimiento Inteligente de Edificios, obviamente también en el ámbito de este webinar, BIM y Digital Twins, privacidad y seguridad de datos y mejor integración. Y por acabar, los cinco retos más importantes que hemos identificado son corregir vulnerabilidades existentes respecto a cómo estamos fallando en algunas operaciones de obra y cómo podemos mejorar, lograr la adaptación de la metodología a nuestra actuación real, trazabilidad, aquí salió en el ámbito de materiales, pero trazabilidad en todo tipo de ámbito de obra, mejorar resiliencia y seguridad en los edificios y garantizar la privacidad de datos. Yo creo que muchos temas de los que salieron en nuestra encuesta de tracción digital, de que están recogidos en nuestra agenda estratégica y de los que documentos que están apoyando a nivel europeo, yo creo que favorecen el webinar como este tipo de webinar de este tipo, donde nos acercáis la tecnología y el conocimiento a muchos tipos de organizaciones. Y perdonad si me he pasado algún minuto, corto ya y doy paso al siguiente ponente. El siguiente ponente es José Antonio Morán, es consultor BIM de ASIDEC. Y vamos a entrar en la parte más monográfica sobre Autodesk Build, para que nos, si quieres ir compartiendo pantalla, José Antonio. Vale, veis la pantalla, ¿verdad? Sí, correcto, José. Te vemos. Muchas gracias. Gracias a todos. Vamos a poner en modo presentación. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Al hilo un poco de lo que estabas mencionando en cuanto a los bajos niveles en España de digitalización, pues bueno, este producto Autodesk Build, la verdad que nos viene muy bien, porque sin duda, para mi punto de vista, es el producto del portfolio del Autodesk Construction Cloud que más puede ayudar en un contexto de transformación digital, sin duda, porque todo lo que propone, las funcionalidades que veremos a continuación, quizás sean las que más impacto tengan en cuanto a tecnología, procesos e incluso a la cultura propia de muchos procesos que se hacen en la construcción, ¿no? Bueno, mi presentación va a ser muy, muy breve. Con esta presentación ya terminamos esta pequeña trilogía que hemos hecho sobre todo lo que necesitas saber sobre Autodesk Docs, el BIM Collaborate Pro y con este evento que hacemos, que completamos con Autodesk Build. Yo voy a seguir la misma fórmula que aplicamos en los otros anteriores. Vamos a seguir un procedimiento de profundización en el conocimiento de Autodesk Build, en los cuales vamos a ir de menos a más. Yo voy a ofreceros la versión, digamos, más ejecutiva, más descripción general del producto, sin entrar en detalles, para que luego Manolo y Juan pues nos cuenten muchísimo más del producto. Manolo, en la parte de entrar ya en funcionalidades detalladas, donde ya usuarios que quieran saber más técnicamente y en detalle de alguna de las funcionalidades puedan verlo. Y Juan, pues nos va a explicar lo que ha sido el proceso de implantación de Autodesk Build, que la verdad que tiene una experiencia muy interesante y que espero que comparta con vosotros en cuanto acabe Manolo, ¿no? Bueno, mi presentación está dividida en dos bloques. Es un primer bloque de contexto y un segundo bloque de descripción general. En el contexto es un poco que sepáis cómo hemos llegado a Autodesk Build, lo que hay detrás de Autodesk Build y en el pasado. Y luego pasaré a dar una versión, una descripción general del producto, una visión, ya digo, ejecutiva, me gusta decir ejecutiva, para conocer en las líneas generales que ofrece la aplicación. En cuanto al contexto, ¿cómo surge Autodesk Build? Bueno, nosotros tenemos ya un pequeño histórico dentro de la casa con este producto que viene a estar basada en dos productos. En el pasado, ya 2013-2014, tuvimos un pequeño germen de este producto que fue BIM 360 Field. Le digo que es una solución que tiene 7-8 años, con lo cual ha habido mucho aprendizaje en todo este tiempo. Es un producto que trabajaba en su propia nube, desconectado del resto de soluciones y bueno, estaba bien, ofrecía muchas cosas de las que actualmente tiene la versión de Autodesk Build, ¿no? En 2018 pasó a meterse esas funcionalidades que empezaron a aparecer en Field dentro de una solución que conocimos como BIM 360 Build. Y este ya estaba metido en la nube de lo que conocíamos la plataforma BIM 360, con lo cual podíamos trabajar con los mismos datos dentro de BIM 360 y los usuarios de Docs o los usuarios de Coordinate o los usuarios de Design podían ver estos datos que proporcionaba
la plataforma, tanto si estuvieras conectado con un módulo u otro, con lo cual estábamos todos en la plataforma 1360. Y por último, el producto que ha aparecido ya en febrero, que ha sido Autodesk Build, que ya viene a estar dentro de la nube de Autodesk Construction Cloud y que, bueno, aglutina una serie de funcionalidades gracias a todo este histórico que tenemos y la compra, por supuesto, de otras soluciones que ha venido acometiendo Autodesk a lo largo de este tiempo, ¿no? El cambio ha sido un renombrado, prácticamente un rebranding de todas las soluciones. Bueno, no sé si escucháis a mi hija, está por ahí llorando. Disculpadme porque es que está en casa hoy y esto es lo que tiene trabajar desde casa. Esto ha supuesto un renombrado de lo que han sido los productos de la antigua plataforma de 1360 a la nueva plataforma Autodesk Construction Cloud, que ha supuesto una reconversión de esos nombres a de 1360 Docs, Autodesk Docs, de Coordinate a Collaborate, de Design a BIM Collaborate Pro y, bueno, en el caso de que nos ocupa, de BIM 360 Build a Autodesk Build. Esto, como ya teníamos un producto previo, ha supuesto distintos itinerarios de intercambio a los usuarios actuales de la plataforma anterior de BIM 360. Les ha supuesto un abanico de posibilidades para intercambiar esas licencias por la nueva plataforma y, bueno, las tenéis aquí resumidas un poco las opciones que hay para cada una de ellas. En el caso de Autodesk Build, en el caso concreto de esta aplicación, lo que va a suceder es que los usuarios actuales de BIM 360 Build van a ser renovados directamente a Autodesk Build en el momento en que se produzca su renovación. Esto no quiere decir que pierdan el acceso a lo que ya están haciendo en BIM 360 Build, sino que tendrán la licencia de Autodesk Build y adicionalmente también las licencias actuales que ellos manejan de BIM 360 Build. ¿En qué contexto se renovará Autodesk Build? Ahora lo comentaré en la siguiente diapositiva. Simplemente, antes de pasar a la siguiente diapositiva, un inciso importante, porque ha habido una novedad que creo que a muchos usuarios de los que actualmente se están conectando a este webinar les afectará, sobre todo porque son mayoría los usuarios de un producto inferior, como es BIM 360 Docs. Ya se ha aclarado, digamos, su escenario futuro para los usuarios actuales de BIM 360 Docs, y es que van a poder, renovar directamente a Autodesk Docs en el momento en que se produzca la renovación. Se hará una renovación unos a uno y tendrán licencias de Autodesk Docs y, por supuesto, tendrán y conservarán también las licencias de BIM 360 Docs para elegir con qué plataforma se quieren conectar. En cuanto a la conversión de los usuarios del intercambio de BIM 360 Build al Autodesk Build, vamos a tener, una conversión unos a uno para la versión de Autodesk Build de 5.000 planos. ¿Qué quiere decir eso? El nuevo producto Autodesk Build se vende en distintas escalas de precios dependiendo de los planos que puedes contener dentro del espacio planos de la plataforma. De tal manera que vais a tener un intercambio de licencias de BIM 360 Build uno es a uno con la versión de Autodesk Build 5.000 planos que podemos tener en ese apartado de la plataforma, ¿vale? Autodesk os va a dar dos opciones. Ahí la posibilidad de cambiar unos a uno para esa versión de Autodesk Build 5.000 planos, o se va a poder hacer unos a dos, o sea, que tengas que dar dos licencias de las actuales de BIM 360 Build para adquirir la de versión de Autodesk Build al límite, que es sin límite de planos. Es una forma de comercialización que es lo que ha tenido en este caso Autodesk como término de intercambio. Un poco rara, pero es lo que vais a encontrar y seguro que os informarán de todo ello a todos los usuarios que actualmente sois de BIM 360 Build con todo tipo de detalle, ¿no? Bueno, vamos a entrar ya en la segunda parte, la descripción general. Como definición, este producto, Autodesk Build, a mí me gusta utilizar esta descripción, es un producto que mejora la calidad de la construcción conectando despacho y obra. ¿Cómo lo hace? Pues conectando a los equipos, conectando los flujos de trabajo entre todas las personas y participantes de la obra, así como todos los datos. Dentro del portfolio de Autodesk Construction Cloud, ¿dónde se engloba este producto Autodesk Build? En la construcción. Es un producto cuyo aprovechamiento absoluto es en el contexto de la construcción. Ahí es donde se engloba y es donde Autodesk lo mete dentro de las distintas fases de la construcción de un proyecto cualquiera, ¿no?
¿Qué software está incluido dentro de Autodesk Build? Bueno, pues Autodesk Build tiene una serie de funcionalidades, pero nunca olvidemos que tenemos incluido Autodesk Docs. Todos los productos de la plataforma BIM 360 incluían BIM 360 Docs. Lo mismo sucede con los productos de la nueva plataforma Autodesk Construction Cloud, que todos incluyen a su vez Autodesk Docs, es decir, el producto base y el que aporta la mayoría de las herramientas, llamémoslas, de gestión documental que podemos utilizar dentro de la plataforma. A nivel de funcionalidades concretas y así en una visión ejecutiva que tenemos, bueno, pues tenemos unas funcionalidades por el hecho de tener ese Autodesk Docs embutido dentro de nuestro build, que son a nivel de gestión documental las que tenéis ahí enumeradas, ¿no? Almacenamiento ilimitado desde la primera licencia, la posibilidad de compartir ficheros con cualquier persona de la organización en los distintos derechos de acceso que nosotros le concedamos, lectura, descarga, solamente subir ficheros, dependiendo de lo que queramos darle a esos usuarios, control de versiones para poder ver qué ha sucedido y tener, digamos, todas las versiones que nosotros nos interese dentro de la plataforma para recuperarlas o compararlas con versiones anteriores cuando queramos, hacer trazabilidad de todos los ficheros subidos para saber qué ha sucedido a lo largo de la línea de tiempo, a lo largo del histórico de ese fichero, qué ha ido sucediendo con él, pues fulanito lo subió en tal fecha, esta persona lo descargó, la nueva versión la subió este agente. Tenemos acceso web, también desde las aplicaciones de diseño, así como desde plataformas móviles, tanto tablets como móviles, tanto en Android como en iOS. Y tenemos también una herramienta que es el Desktop Connector para poder tener en local lo que nos interese tener de la nube que podamos tener interés en conservar en nuestra propia máquina. A nivel de visualización, es una aplicación que nos permite ver prácticamente todos los formatos multimedia de imágenes o vídeos del mercado, prácticamente todos los formatos de uso ofimático, PowerPoint, Word, Office, todo lo que son la suite de ofimática, de hecho, de Microsoft. Si tenéis una cuenta de Microsoft Office 365, directamente se pueden editar los documentos de ofimática de Microsoft desde la propia plataforma de Autodesk Docs sin tener que salirse de la propia herramienta. En el caso de que no tengamos un contrato Office 365 o que no tengamos esa suite, lo que vamos a poder es visualizarlo. Pero hablo de que si tuviéramos esta suite, podríamos incluso poder editarlo desde la propia plataforma sin tener que salirnos del contexto de la plataforma de Autodesk Docs, ¿no? Y luego su gran ventaja a nivel de visualización, que es la visualización directa de la mayoría de los formatos de diseño 2D y 3D del mercado. Hablamos de, por supuesto, de todos los formatos más extendidos de Autodesk, como puedan ser formatos de Revit, formatos de AutoCAD, formatos de Inventor, formatos de Civil, pero también de la mayoría de las herramientas del mercado que proporcionan ficheros 2D y 3D, como pueda ser MicroStation, como pueda ser CATIA, SmartPlan o los formatos de intercambio más comunes que se utilizan en el mundo de la construcción, como puede ser el formato IFC en el contexto BIM, formato DXF en el contexto un poquito más CAD, formatos del orden de cualquier tipo de intercambio que se utilizan en muchos proyectos como soluciones o formatos abiertos, ¿no? Esa visualización no van a ser simplemente cuestión de ver el fichero, sino que también vamos a poder navegar, vamos a poder medir, vamos a poder consultar los parámetros o las propiedades de las entidades que están subidas en la plataforma, vamos a poder organizar las capas, apagando, encendiendo elementos. Hay muchas funciones de ese visor muy interesantes, ¿no? A nivel de flujos de trabajo también vamos a tener dentro de del Autodesk Docs y por tanto dentro de Build todos estos flujos de trabajo, flujos de revisión para la aprobación de un fichero o una carpeta de ficheros, un conjunto, un paquete de elementos que pasen una revisión por los agentes que nosotros interpongamos en ese flujo de revisión, para poder entrar en un contexto de revisión profesional que sea mucho más, estándar y contractual de lo que se suele utilizar con metodologías más de mail o fuera de ruta, ¿no? Flujos de aprobación, que era lo que me refería anteriormente, de que podamos hacer que distintos ficheros o una carpeta o esos paquetes puedan ser aprobados por distintos agentes, y flujos de entregables para poder entregar la información y hacer traza de lo que se ha entregado, ¿no? Pues yo comparto este paquete de información y puedo ver perfectamente qué personas se la han descargado, en qué momento, para hacer un seguimiento de cómo evoluciona la información que yo he facilitado y no estar a ciegas de que verdaderamente lo que yo he dado no ha llegado a ningún puerto, ¿no?
Luego tenemos otra serie de funcionalidades un poco fuera de ruta, que los he metido dentro de este epígrafe de información, pero también interesantes, como puedan ser, por ejemplo, las anotaciones, que nos permite hacer anotaciones en cualquier documento que tengamos subido. Los hipervínculos, para poder hipervincular dentro de la plataforma distintos elementos con otros elementos, como por ejemplo, se me ocurre, planos de detalle sobre algún tipo de detalle constructivo en Revit. Podemos meter documentación en PDF, por ejemplo, asociada a un punto con la ficha técnica de un objeto que nos interese ver dentro de un documento CAD. Podemos vincular una imagen a algún tipo de elemento constructivo en un fichero de civil. O sea, prácticamente te permite hipervincular cualquier documento dentro de cualquier documento. Luego también tenemos la funcionalidad del control de cambios, o lo que es lo mismo, el comparador de versiones que tiene dentro de Autodesk Docs, que nos permite comparar versiones 2D y 3D entre las distintas versiones de un proyecto o entre dos proyectos diferentes, si procediera, que nos permite ver muy rápidamente cómo ha cambiado, por ejemplo, un fichero en su versión 4 con respecto a la versión 7 para conocer el alcance de esos cambios. Las notificaciones, lo que es lo mismo, las suscripciones que podemos hacer a los distintos elementos de la plataforma para ser comunicado en cualquier momento que se produzca un cambio que a mí me interese de un fichero, estar siempre al día de lo que ha ido sucediendo, pues me puedo suscribir a los distintos documentos y así ser notificado por mail para tener un control más exacto de lo que va sucediendo con los ficheros que a mí me interesan, o todo lo que tenemos de estadística y análisis para poder obtener métricas de la información que hay dentro de la nube, ¿no? Y luego ya entramos en las específicas de Autodesk Build. ¿Qué aporta Build con respecto, por ejemplo, a lo que tendríamos si adquiriéramos únicamente Docs, que ya hemos dicho que lo incluye, ¿no? Bueno, pues yo lo he aglutinado en tres grupos de funcionalidades. Son muchas más, Manolo, que a continuación expondrá. Nos hablará seguramente de más de las que yo voy a enumerar aquí, pero aquí yo he enumerado las que considero top, las que son las más utilizadas dentro del mercado. A nivel de gestión del proyecto, Build nos va a meter los SDIs o las solicitudes de información o Request for Information, RFIs, en el mundo anglosajón, que es una figura que se utiliza en muchos proyectos a nivel contractual, que se exige su utilización en muchos proyectos para poder participar de un proyecto. Bueno, pues en el caso de Build, esta figura, si nos piden en un proyecto utilizar RFI, lo vamos a poder utilizar. Los RFIs es un poco un mecanismo de solicitud de información de una forma contractual, en la cual pues, puede ir incluso a nivel de aprobaciones, puede pasar por niveles de aprobación esas solicitudes de información y extiende un poquito las funcionalidades que tenemos ya dentro de la plataforma con las incidencias, ¿no? Pero vamos, a nivel contractual te lo exigen, si tenéis una exigencia que pide RFIs o SDIs dentro de un proyecto, lo vais a poder cubrir con Autodesk Build. También tenemos las presentaciones, que son otra forma que podemos entregar la información o facilitar una serie de datos a un agente de la construcción. Y lo mismo, extiende un poquito las capacidades de los entregables que ya tenemos dentro de Autodesk Docs, esto aquí se denomina submittals, extiende un poco esa capacidad de la entrega de la información y la extiende mediante la posibilidad de también meterle flujos de aprobación a esa información que nosotros estamos entregando. Es mucho más complejo que las entregas o transmittals que tenemos dentro de la parte de Autodesk Docs. Luego tenemos a nivel de gestión del proyecto el módulo de reuniones, que es un modulito que nos ayuda a hacer métrica y medir todo el tiempo que dedicamos a las reuniones dentro de un proyecto, en las reuniones colaborativas, para poder luego tener, por ejemplo, datos de, oye, ¿cuánto tiempo ha malgastado todo mi equipo, toda mi gente, todos los agentes de la construcción en este proyecto? Y con ello, pues, tomar decisiones o presupuestar en el siguiente proyecto acorde a esas métricas. Y luego también el módulo de fotos que nos permite incorporar fotos y gestionar un volumen importante de fotografías asociadas al proyecto, ¿no? En cuanto al control de calidad, que es un poco como englobado este bloque, aquí la figura estrella que nos proporciona Autodesk Build es los checklists, los que podemos llamar formularios, ¿no? Listas de comprobación. Es un poco para que le pongáis forma, como los formularios que vosotros podéis hacer en una plataforma como Google, con Google Form o un formulario de un Office, ¿no? O sea, en verdad, dentro de Autodesk Build se pueden construir formularios de ese tipo para poder utilizar en un contexto de la construcción, bien en un entorno de calidad, para un control de calidad, en un contexto de seguridad y salud, en un contexto de puntos de inspección, simplemente. ¿Qué es lo interesante que tiene
estos formularios que puede darnos a nosotros, que ya igual utilizamos unos formularios web para este proceso? Bueno, su absoluta vinculación con el resto de funcionalidades que tenemos dentro de la aplicación. O sea, no es solamente ese formulario, es que tú puedes ver el modelo. Eso te da un plus, pero es que si hay un problema con alguno de los puntos de inspección, tú puedes abrir directamente una incidencia o una solicitud de información, o puedes establecer que cierto proceso de aprobación sea en función de un checklist que haya generado. O sea, es su absoluta conexión con el resto de ventajas que tiene la plataforma lo que hace que estos formularios hagan que tú aceleres y optimices mucho los procesos de control de calidad, de seguridad y salud o de puntos de inspección que habitualmente se utilizan en obra, ¿no? Además, también en control de calidad, bueno, tenemos la aplicación móvil, que a día de hoy es el Plan Green Build. Y luego, por último, a nivel de cierre de proyecto, hay una solución muy interesante que es el módulo de assets o de activos, podemos decir, que es vinculante absolutamente a la puesta en servicio, ¿no? Es una solución que, para que le deis forma, lo que nos permite es, por ejemplo, en el caso de un proyecto de Revit, obtener los parámetros, es decir, toda la información alfanumérica de las entidades y llevárnoslas a la nube. Nos permite llevar los datos, la información alfanumérica a la nube y con una solución web o con la aplicación móvil ir pudiendo gestionar esa información de que ha venido, por ejemplo, de una tabla de planificación de Revit, e ir utilizando esa información y editarla. Es importante porque en un contexto de, por ejemplo, de cambio en el que tú necesitas hacer algunas modificaciones, un usuario directamente con esa aplicación en la nube puede ir haciendo los cambios en los parámetros sin tener que utilizar una aplicación de escritorio como Revit o un producto pesado como pueda ser un Revit, con una aplicación mucho más versátil. Por supuesto, hay flujos de trabajo para poder exportar esa información cómodamente y volverla a llevar al modelo, de manera que almacene el modelo, por ejemplo, en este caso de Revit, los nuevos datos que hayamos podido, digamos, ir modificando en el contexto de la construcción, en el contexto de la obra, ¿no? Y bueno, a modo de resumen, esto es un poco lo que nos proporciona Autodesk Build, ¿no? Es un producto que nos permite llevar el BIM en la obra, que está dirigido al personal de obra o personal que está conectado a la obra, y cuyas ventajas principales pues son esos formularios, esos RFIs y esas presentaciones OpsubMittal que os he comentado, ¿no? En el contexto de esta tabla, pues ahí os viene también el resto de portfolio de soluciones del Autodesk Construction Cloud y su enfoque y sus principales ventajas, por si le queréis echar un vistazo. Muy bien, pues eso era todo por mi parte. Yo le cedo ahora la palabra a Manuel, que os va a profundizar en las funcionalidades que hemos visto aquí, rozando un poquito el bajo detalle. Ahora vamos a ir un poquito más alto de detalle. Manuel. Perfecto, José, muchas gracias. Gracias a ti. Vale, voy a compartir pantalla. Vale, veis mi pantalla, ¿verdad? Vale, perfecto. Bueno, pues José nos ha mostrado a modo de resumen, pero ya sabemos que los resúmenes de José Antonio son extensos y lo explica muy bien. Básicamente todas las funcionalidades que tiene Autodesk Build, ¿vale? Entonces, mi parte va a estar centrada principalmente en explicar un poquito cada una de esas funcionalidades que vamos a ir encontrando dentro de la herramienta, ¿vale? Por lo cual, mi presentación va a ser puramente técnica. Bueno, ¿qué funcionalidades dentro de Autodesk Build vamos a ver van a estar contenidas? Bueno, pues en principio va a ser solicitudes de información, revisiones, gestión de activos, reuniones, fotos, formularios, como veis son herramientas que ya he ido comentando José antes, informes, costes, planos de obra y tendencias, ¿vale? Vamos a ir viendo un poquito cada una de ellas para ver cuáles son sus peculiaridades, sus diferencias que tenemos con respecto a otros. Bueno, pues en primer lugar tendríamos las solicitudes de información o SDI, o en inglés RFI, Request for Information. Como otras herramientas que tiene Autodesk Docs, el paquete completo, el Construction Cloud, es una herramienta de comunicación, ¿vale? Tenemos otras, como puedan ser incidencias, marcas de revisión, ¿vale? Pero las solicitudes de información son más formales. Son más formales que incidencias porque nos va a permitir mantener un flujo de aprobaciones, ¿vale? Este flujo de aprobaciones, pues, podrá... digamos que podrá ser previamente configurado, se podrá definir personas que la realizan, personas que van a gestionar esa solicitud de información y personas que van a responder, ¿vale?
Y bueno, finalmente, una de las partes más interesantes que tiene la solicitud de información sería que vamos a tener una respuesta oficial de un tercero. Incluso vamos a poder realizar una pregunta con esa solicitud de información y obtener una respuesta oficial. O sea, nosotros mismos vamos a poder sugerir una respuesta oficial. Perdón, un segundo. Ahí, vale. Bueno, vamos viendo la interfaz dentro de la RFI, vemos en la parte superior pues que tenemos el siguiente paso. Esto es lo que hablábamos con el flujo de aprobaciones. La persona que recibe como responsable una solicitud de información puede responder oficialmente o puede darle paso al siguiente colaborador que va a ser el que va a dar la respuesta. Una parte interesante que tiene solicitud de información con respecto a la incidencia es que vamos a poner, vamos a poder poner correvisores. Esto no sucedía con la incidencia, ¿vale? Otra parte importante va a ser que vamos a poder vincular referencias. Como veis, como ha dicho José Antonio antes, hay muchos elementos que van a poder vincularse con otros elementos, que son los que vamos a ir viendo ahora. Bueno, pues dentro de la solicitud de información vamos a poder incluir también referencias, como pueda ser pues, fotos, por supuesto, planos, modelos, etc. Y bueno, finalmente también para tener una trazabilidad de lo que tenemos en esta solicitud de información, pues vamos a tener una línea temporal donde se va a ir definiendo pues, quién ha creado una solicitud de información, quién la ha respondido, vamos a tener un chat también para ir comentando o discutiendo esa solicitud de información, incluso vamos a poder poner con arroba a diferentes personas para indicarles si tienen que comentar alguna respuesta, ¿de acuerdo? Dentro de la solicitud de información, pues también vamos a tener un flujo de aprobaciones que se puede definir en dos versiones, la simplificada y la extensa o extendida. Dentro de estas dos flujos de aprobaciones que se pueden definir, pues como vemos en pantalla, esta sería una de ellas, donde se va a definir pues, formalmente cómo o qué pasos va a llevar esa solicitud de información. Esto, por ejemplo, la incidencia no lo tiene, ¿vale? Muy interesante también con respecto a la solicitud de información sería la posibilidad de utilizarlo vía móvil. Yo siempre digo que es fundamental que vía móvil podamos utilizar incidencias, solicitudes y diferentes herramientas porque muchas veces nosotros no vamos a estar delante de un ordenador, sino que podemos responder solicitudes de información o incidencias perfectamente desde el móvil, ¿no? Bueno, pues esto sucede también con las solicitudes de información. Y bueno, finalmente, una parte importante que también tiene Bill y todas las herramientas de Consortium Cloud es que vamos a poder sacar reportes. Vamos a poder sacar reportes de una incidencia en concreto, perdón, de una solicitud de información en concreto, en XLSX, en PDF, y también vamos a poder realizar informes de diferentes solicitudes de información, no solamente de una, sino de un conjunto completo, a partir de diferentes características que nosotros vamos a ir configurando. Bueno, la segunda herramienta que tendríamos de más que de comunicación, es de flujo de aprobación, sería, como también ha explicado antes José Antonio, es las remisiones o presentaciones o submitters, ¿vale? Es una herramienta parecida a la que tenemos en DOS, que es revisiones, pero esta es un poquito más sencilla, ¿vale? Es verdad que revisiones nos va, o vamos a tener que predefinir previamente una serie de flujos de aprobación donde intervendrán diferentes personas o roles, donde vamos a poder poner una línea temporal a esa revisión, es más formal, y esta es más para que, por ejemplo, empresas que estén agregadas al proyecto puedan incluir su documentación y puedan presentarla a otros miembros del proyecto de una forma más formal. Por supuesto, también vamos a poder adicionar referencias, vamos a poder visualizarlo vía móvil y vamos a poder hacer no solo elementos individuales para compartir, sino conjuntos de paquetes. Paquetes que, por ejemplo, puedan ser pues, un paquete de fontanería o un paquete de documentación de certificaciones. Lo que nosotros necesitemos, vamos a poder compilarlo en paquetes para mandarlo a la persona que sea oportuna. La tercera herramienta que solamente tendría la parte de Build, que es exclusiva de Build, sería gestión de activos o componentes o assets, ¿vale? Esta es una herramienta muy interesante porque nos va a permitir incluir, como decía José Antonio, información alfanumérica de elementos que nosotros vamos a tener en nuestro modelo de Revit, que vamos a poder exportar mediante una hoja de Excel y reimportar dentro de assets con esa hoja de Excel. ¿Qué vamos a poder hacer con cada uno de estos activos, ¿vale? Como vemos en pantalla, pues principalmente vamos a poder seguir un seguimiento de cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a poder crear nuevos componentes manualmente o por plantilla, como había dicho antes, y bueno, cada uno de estos elementos son susceptibles de modificarse tanto a nivel de estatus, que mostraré por la siguiente pantalla,
como de adicionar diferente información, como pueda ser códigos de barra, fecha de finalización de una garantía, estimación de vida útil, o como también puede ser incluir atributos personalizados, ¿vale? Como vemos en pantalla, pues a nivel de la jerarquía que nosotros vamos a tener dentro de assets, vamos a poder definirla con la tipología que nosotros queramos, o sea, es personalizable en todo momento, podemos utilizar la categoría del programa de modelado, por ejemplo, Revit, podemos utilizar tipos, o podemos hacer la clasificación que queramos de forma jerárquica, ¿vale? Con diferentes niveles dentro de esa jerarquía. Podemos ir cambiando el estatus de cada uno de los elementos a, pues, instalado, pedido, el que sea, ¿no? No tenemos solamente que valernos de los que vienen por defecto, sino que nosotros mismos vamos a poder crearlo y asignarle colores, ¿no? Vamos a poder añadirle su ubicación, como habíamos dicho antes, código de barras o código QR, que es muy interesante, que luego lo comentaré, atributos personalizados, y bueno, dentro de la herramienta también nos va a permitir realizar una búsqueda y filtrado, y por supuesto, dentro de cada uno de estos activos, meternos dentro de él para asignarle, pues, formularios que veremos después, para asignarle también solicitudes de información, modelos, fotos o toda la información que sea oportuna a ese componente en concreto. Bueno, como comentaba, las referencias asociadas que podremos poner, pues, lo que he dicho, pues, fotos, documentos, modelos, solicitud de información también. Aquí ya podemos entrar un poco más en detalle con el tema de formularios. Como decía antes José Antonio, vamos a poder hacer formularios que se pueden estandarizar y que los podemos utilizar como si fuera un formulario de Google. Bueno, pues yo voy a poder hacer con cada uno de estos activos... voy a poder asignarle un formulario en concreto y también voy a poder asignarle una persona en concreto, ¿vale? ¿Qué interés tiene esto? Pues el interés que tiene es que si yo soy un trabajador que está en obra y necesito hacer una inspección de diferentes elementos, yo voy a poder coger en cada activo y voy a poder ir visualizando esa forma, ese formulario, voy a poder hacer esa inspección de cada uno de los elementos yendo ítem por ítem, y si encuentro algún error, pues voy a poder asignarle una fotografía, ¿no? Bueno, muy interesante sería que, como tengo la posibilidad de añadirle un código de barras o un código QR, si ese elemento en concreto tiene ese código QR asignado, pues con la aplicación móvil, al final yo lo que voy a poder hacer es incluirle. ¿Vale? Vemos aquí la aplicación móvil. Yo voy a poder, digamos, escanear ese código QR y automáticamente me va a salir el activo que representa ese código QR, la persona a la que está asignada, si soy yo, ¿vale? Pues me va a salir el formulario o la inspección y voy a poder realizarla. Con lo cual, como vemos, hay una conexión entre los formularios y los activos para poder ir haciendo esta inspección. Por supuesto, voy a poder realizar reportes de errores y voy a poder asignar a cada uno de estos activos una fotografía, pues, para indicar si hay algún tipo de problema. Bueno, otra reunión muy interesante va a ser otra herramienta muy interesante va a ser reuniones o meetings. ¿Qué nos va a permitir reuniones o meetings? Bueno, pues en principio nos va a permitir hacer o agendar precisamente estas reuniones. Vamos a poder dejar constancia dentro de la herramienta de todas las decisiones y puntos que se vayan tratando a lo largo del ciclo de vida del proyecto, y vamos a poder generar actas. Dentro de la configuración de la agenda, bueno, pues vamos a poder incluir a diferentes miembros que están dentro del proyecto, vamos a poder hacer una configuración de la agenda, podemos insertar el link de una videollamada o si tenemos conexión con Zoom directa, lo vamos a poder hacer con Zoom directamente. Y bueno, dentro de la discusión de la reunión, pues vamos a poder hacer diferentes apartados con diferentes ítems, ¿de acuerdo? Y estos ítems, pues en principio van a estar abiertos. ¿Hasta cuándo van a estar abiertos? Pues hasta que nosotros los vayamos cerrando. ¿Qué tiene de interesante también la herramienta? Pues por supuesto el control de asistencia y programación de reuniones de seguimiento. De tal manera que si yo, por ejemplo, me he dejado 5 puntos sin tratar o porque se tengan que tratar en la siguiente reunión, yo voy a poder hacer una agenda o una reunión posterior y los elementos que estén abiertos yo voy a poder mantenerlos para que la siguiente reunión se puedan tratar. ¿Vale? Esto es muy interesante. Y bueno, la siguiente herramienta que tendríamos sería fotos. ¿Vale? Hasta ahora no había una herramienta como tal que nos permitiera hacer un compendio de las fotografías del proyecto, ahora sí lo tenemos. Podemos incluir tanto fotos como vídeos o imágenes que nosotros tengamos, pues, por ejemplo, de una detección de interferencia. Luego también a nivel de fotos vamos a poder hacer, pues, una exportación a formato PDF si fuera oportuno.
dentro de otras funcionalidades que nos va a permitir fotos, pues sería la geoubicación, ¿vale? Dentro de la obra, si yo voy ubicando diferentes fotos, voy tomando diferentes fotos, eso me va a salir en un plano como si fuera Google Maps, ¿de acuerdo? Otro aspecto importante sería el realizado de filtrado de fotos. O sea, yo voy a poder hacer un filtrado de fotos pues a partir de una referencia en concreta que esté asignada a un tipo de fotografía, de acuerdo al tipo de foto o vídeo, de acuerdo a su fecha de realización o incluso por la fecha a la que se agregó, ¿vale? Con lo cual, pues voy a poder obtener, bueno, también a través de etiquetas, voy a poder obtener pues ese filtrado que luego me va a permitir pues configurar mucho mejor toda la clasificación de fotos. Bueno, vamos a ver ahora formularios o form, que yo creo que para mí es la herramienta estrella de BIM. Yo creo que es la más interesante. Y bueno, formularios o form, ya como lo hemos comentado, es la posibilidad de hacer un formulario que lo voy a poder hacer por plantilla, por supuesto, para que ese formulario luego pueda ser asignado a otros usuarios, ¿vale? ¿Qué vamos a poder en principio hacer con este formulario? Bueno, vamos a poder hacer un seguimiento del registro diario de meteorología, como vemos en pantalla, ¿vale? Vamos a poder hacer un control de la mano de obra de los trabajadores que tenemos en obra un determinado día y la cantidad de horas que se han reportado. Vamos a poder hacer también un reporte de componentes y materiales. Y bueno, finalmente lo que vamos a poder hacer es un listado de diferentes ítems que vamos a poder ir definiendo pues, en función de si vamos a utilizarlo para un control de calidad, de seguridad o de la inspección que sea. Como os comentaba, vamos a poder hacer este tipo de formularios por plantilla, con lo cual una vez que nosotros tengamos configuradas todas nuestras plantillas, ya lo podemos guardar en el proyecto y luego va a ser mucho más rápido poder hacer esa asignación a diferentes personas. Vamos a poder hacer una asignación a diferentes usuarios. Esto es muy interesante porque hasta hace poco solamente se podía asignar a un usuario. Ahora ya se va a poder asignar a diferentes, de tal manera que cuando uno termine, ese formulario puede pasar a otra persona. El formulario puede tener diferentes miembros que cada uno va a actuar en su ámbito de trabajo y con este flujo de, digamos, aprobación va a ir pasando de un miembro a otro hasta finalizar ese formulario. Una herramienta muy interesante que tiene, una utilidad muy interesante que tiene forma o formulario es que vamos a poder firmar cada uno de estos formularios, vamos a poder agregarle fotos, vamos a poder agregarle otro tipo de... bueno, vamos a pasar al siguiente diapositivo y lo vemos. Vamos a poder asignarle, por supuesto, referencias, SDIs, fotos, modelos, planos, etc. Y muy interesante a nivel de cómo yo voy a componer ese formulario o ese form, es que lo voy a poder hacer de diferentes tipos. Por ejemplo, de si no, verdadero o falso, a partir de una respuesta que se tiene que escribir, de un desplegable con diferentes respuestas ya predefinidas, ¿vale? Todo eso yo lo voy a poder ir definiendo por plantilla para que el usuario que está en obra simplemente tenga que ir rellenando cada uno de los pasos. Muy interesante también a nivel de creación de formularios que voy a poder hacer formularios a partir de PDF, ¿vale? Yo a partir de un PDF que voy a importar, pues voy a poder obtener casillas que son checables, ¿vale? Que son fácilmente clicables para poder ir definiendo. Y bueno, es un tipo de formulario distinto al que podamos tener, pues, digamos, a nivel de ítem en el que yo voy rellenando cada uno de ellos, ¿vale? Este es distinto. Seguramente muchos de vosotros en obra ya tenéis predefinido este tipo de PDF, con lo cual simplemente sería importarlo y adaptarlo a la forma que lo va a presentar AutoDesign. Bueno, y por supuesto, finalmente, como la mayoría de herramientas que, o utilidades que tiene BIM, pues vamos a poder sacar reportes. Hablando propiamente de reportes, pues reportes sí que es verdad que está contenido dentro de la herramienta completa, dentro de Autodesk Construction Cloud, pero sí que es verdad que en función del módulo que nosotros vayamos a utilizar, pues tendrá unas funcionalidades u otras, ¿no? Bueno, pues dentro de la parte de reportes en BIM, pues vamos a poder hacer reportes de incidencias, presentaciones, SDI. Vamos a poder también utilizar plantillas predefinidas para esos reportes, para no tener que generarlo desde cero siempre. Vamos a poder hacer un filtrado a partir de parámetros o una franja temporal y, bueno, como comentabas, pues está disponible en otro módulo. Bueno, a nivel de gestión o a nivel de costes, la herramienta también va a incluir un módulo que nos va a permitir pues, realizar la administración del proyecto desde el punto de vista de obra.
En este módulo vamos a poder hacer un control de los ingresos y gastos, añadiendo facturas, albaranes o presupuestos. Vamos a poder hacer también realizar órdenes de cambio y, bueno, finalmente también vamos a poder hacer una generación de reporte. Con respecto a planos de obra, aquí encontramos un apartado distinto a lo que tiene Docs, porque BIM nos va a incluir, como comentaba antes Antonio Morán, las suscripciones de diferentes publicaciones de planos. Vamos a tener la posibilidad de tener un apartado aparte para los planos de obra. Los planos de obra, que van a ser en formato PDF, digamos que la utilidad principal que tienen es que tengamos los planos lo más actualizados posible y de una forma desvinculada del modelo. Es verdad que nosotros vamos a tener seguramente el modelo BIM y lo suyo sería que estuviera lo más actualizado posible en cada momento, pero para obra también hay que ser realista, es muy útil los planos de obra. Y los planos de obra en formato PDF totalmente actualizados es para lo que se utilizaría esta herramienta, ¿no? Vamos a poder adicionar referencias a estos planos, vamos a poder agregarle revisiones y se va a poder visualizar tanto en 2D como en 3D en formato ordenador o vía móvil. Fijaros que estas herramientas, si no es para verlas vía móvil y utilizar marcas de revisión, tenemos que tener la parte de BIM. Con Docs no se podía ver este tipo de plan. Y bueno, la última herramienta que podríamos utilizar dentro de BIM sería las tendencias y previsiones o insights, ¿vale? Es un módulo muy similar a Home, que ya encontramos dentro de Docs, y bueno, que nos va a permitir obtener datos y patrones a partir de, pues, de desequilibrio o problemas que podamos ir encontrando. Vamos a poder evaluar las tendencias porque una vez que nosotros vayamos agregando solicitudes de información, incidencias, presentaciones con diferentes características, nos va a ir reportando, pues, esas tendencias a partir de los elementos que vayamos encontrando en obra, que se vayan desarrollando. Y bueno, por supuesto, vamos a poder hacer una generación de informes de forma automática. Dentro de los elementos o funciones principales que tiene Insight, que como veis está a modo de tarjeta o de dashboard, pues sería el control de riesgos, diseño, control de proyectos, seguridad y calidad. ¿De acuerdo? Y bueno, con esto habríamos realizado una visión general de todas las herramientas que tiene BIM. Por supuesto, son herramientas que para verlas en detalle o para ver todas las funcionalidades habría que meterse dentro del programa de sus tripas y verlo con detalle, pero bueno, yo creo que con esta presentación pues hemos podido realizar una buena visualización de las herramientas principales, de sus principales funcionalidades, ¿vale? Bueno, pues si queréis damos paso a Juan Castillo, que es BIM Manager de Sapinor, y bueno, nos va a contar su experiencia con la herramienta y bueno, le damos paso. Sí, buenas a todos, soy Juan Martínez y enhorabuena, primero de todo, enhorabuena a todos los ponentes, que lo habéis hecho genial. Yo, para mí, como era hablar sobre la experiencia que estamos teniendo aquí en obra, no me he preparado tantas diapositivas porque me parecía muy difícil prepararme diapositivas sobre algo, experiencias concretas. Así que os animo a que, más que una presentación, que se establezca un diálogo. Si alguien tiene alguna duda en cualquier momento, pues que haga la pregunta y que se establezca una especie de diálogo. Bueno, me voy a presentar, soy Juan Martínez, soy BIM Manager de una unión temporal de empresas, que es WeBuild y Pizzarotti, dos constructoras italianas. Nosotros estamos trabajando en Noruega en un proyecto de infraestructura, ferrocarril. El proyecto es un proyecto llave en mano, por tanto, en sí mismo es una empresa el proyecto, porque llevamos desde la parte de diseño hasta la parte de completion o commissioning. Este proyecto es de aproximadamente unos 400 millones de euros y bueno, lo que abarca son cuatro túneles, cuatro Days On, que la llamamos, pero bueno, en estas Days On son playas de vías con 6 edificios técnicos, 4 puentes, 39 carreteras permanentes, 24 carreteras temporales y algunos disposal sites para todo el material que sale de los túneles, tenemos que vertirlo en esos lugares. Decir que esto es un proyecto basado en el modelo,
Aquí en Noruega no se utilizan los planos 2D. Puede ser una parte chocante con respecto al cómo se trabaja allí en España o cómo se puede trabajar allí en España. También tengo experiencia con algunas constructoras allí en España. Y bueno, es un poco diferente, bastante diferente. Pero bueno, creo que este es el modelo que cómo debería ser y el cómo será dentro de unos años allí. No sé si tardará mucho o poco en implementarse, pero creo que así debería ser. Un poco para centrarnos, nosotros aquí somos usuarios de todos los módulos de Autodesk Cloud, desde BIM360 Docs, BIM360 Design, Coordinate y Build. Por hacernos una idea, aquí tenemos sobre unas 150-200 licencias de Build. Y claro, os preguntaréis por qué tantas. El tema es que aquí la concepción de los proyectos en Noruega es el tema de la transparencia con el cliente y ya que hay una implementación BIM o IPD, el tema es que desde aquí, desde la empresa, lo que queremos dar es participación a todos los diferentes agentes del proyecto. Todos los diferentes agentes, estos agentes son el cliente por un sitio, los subcontratistas por otro, terceras partes, o sea, contratos con los que tenemos interferencias, como por ejemplo los de señalización o los de superestructura de vía, sistema, y otras terceras partes que en determinadas fases del proyecto tienen que tomar acción. Por ejemplo, las terceras partes que verifican nuestro diseño y, por ejemplo, en la parte de estructura, ¿vale? Nosotros tenemos que pasar procesos de aprobación con determinada disciplina con un verificador independiente, aparte del cliente. Bueno, entonces, por eso es por los que tenemos tanta licencia y hemos hecho el sistema está hecho para que todos estos agentes puedan dar su input y sobre todo dar que resulte un output de su trabajo, ¿vale? Que nos sirva a todos. Porque una de las principales, si no la principal, por la que se implementó esto, ya que era un model-based project, era por tener una única fuente de información y una única fuente de información verdadera para todos. O sea, no que cada uno tuviera su información. Aquí lo que se trata es que todos trabajamos juntos para la consecución del proyecto, ¿vale? Y esto es un trabajo real y un trabajo que allí en España a lo mejor puede sonar un poco diferente por cómo se hacen los contratos o por la forma de trabajar, pero aquí se trata de que todos juntos podamos hacer el proyecto. Bien, el proyecto, vamos a adentrar en la parte de Build. Nos surgió la necesidad porque, bueno, aquí en los países escandinavos la hora de trabajo del recurso humano vale muchísimo dinero. Entonces, por eso es por lo que quizás una de las razones por la que la tecnología está tan implementada aquí. Por eso es por lo que nadie utiliza planos 2D, porque tú a las máquinas en obra no le mandas un plano 2D y tiene que estar el topógrafo comprobando cómo va la excavación o si te has pasado excavando, si no has llegado o lo que tienes que hacer. No, el operario directamente, nosotros les damos un archivo genérico con el modelo de excavación y ellos lo que hacen es seguir exactamente el modelo de excavación. Ni para ellos es lo justo, porque al fin y al cabo se saben exactamente las cantidades que se van a excavar de cada tipo de terreno, de así como esté estipulado las diferentes ítems en el Bill of Quantity, y para nosotros y para es mucho más ágil este procedimiento de trabajo porque no tenemos que hacer una producción de planos inútil que nadie la consulta, ni siquiera el cliente, ni siquiera su contratista. Por tanto, tuvimos que modificar nuestra forma de trabajar aquí. Entonces, la parte de Build fue implementada porque nos surgió necesidad en los departamentos de calidad, seguridad y salud y medio ambiente, en la que, debido al costo del recurso humano, la empresa
pensó en una solución en la que el recurso humano se dedicara exactamente para lo que había sido contratado. O sea, sabemos todos y todo el mundo tenemos experiencia en que cuando vas a obra te tomas 20.000 fotos, luego tienes que hacer un reporte en Word, en Power, que las fotos no te cuadran, que ahora cuando ya lo tienes listo lo pasas a verificación por si alguien quiere agregar algo y luego hay una segunda ronda, puede ser con las diferentes firmas de los diferentes personas que han tenido acción en ese report y tienen que ir firmando una a una para, en fin. Y estas son tareas repetitivas porque son tareas cada vez que necesitamos inspeccionar algo y son tareas que se hacen semanalmente o mensualmente. Entonces, Build lo que nos ayudó es que la gente directamente, mientras está haciendo el reporte, ¿vale? Ya está trabajando en el documento definitivo. Quiere decir que si ellos están tomando una foto con el iPad en el sitio donde está la evidencia que tenemos que dar para adjuntarla al report, automáticamente, mientras se está tomando la foto, automáticamente esa foto está en el sistema y está metida dentro de esta checklist o dentro de este ítem que estamos comprobando, ¿vale? Otra parte importante que tenemos en la parte de Billy, lo que nos ayuda a nosotros mucho es que este flujo de aprobación interno es automático porque nosotros estamos trabajando con una herramienta que se llama, perdonad que hable todo el rato en inglés, pero es que es mi día a día aquí y algunas veces hasta se me olvida el español. Pero nosotros estamos trabajando con una herramienta dentro de Build que se llama Tareas, ¿vale? En la que mediante esas tareas, el flujo de trabajo es que cuando uno tiene que pasar flujo de aprobación al siguiente escalón más alto, le manda una tarea, por tanto, le llega un mail automático. Incluso dentro de Build se te aparece como tareas pendientes que tiene, ¿vale? Para hacer. Y otra parte importante es la parte de la trazabilidad. Lo que ya han comentado tanto Manuel como José, la parte de trazabilidad para nosotros es súper importante porque lo que nos permite es saber qué ha pasado en cada momento con cada ítem o con cada foto o con cada flujo de aprobación y, sobre todo, quién falta por hacer qué, ¿vale? Esto nos permite a nosotros ahorrar muchísimo tiempo porque no tenemos que ir departamento por departamento viendo dónde está parada o qué es lo que sucede o el por qué, que puede ser que no se valide y hay que ver por qué. Otra parte importante de la parte de Build es que automáticamente cuando estamos completando la checklist, que bueno, la checklist, lo que hicimos con nuestros subcontratistas, porque aquí en la parte de Build todo el mundo tiene acceso y esto es importante suscribirlo. Todo el mundo tiene acceso y quiere decir que el subcontratista está completando la checklist. Sapinor, en este caso, está verificando que esa checklist está adecuada y está metiendo algún input que necesitamos meter dentro de las checklists. Una sección es para nosotros, para nuestra gente, poder verificar que el subcontratista está chequeando lo que debe y el cómo debe. Y lo importante es que el cliente, mientras esa checklist, porque hay diferentes estatus dentro de las checklists, esa checklist esté abierta, él puede ir verificando el trabajo, con lo cual es muy importante para nosotros, para mantener al cliente al día de lo que está pasando en obra, ¿vale? Y más en estos tiempos de COVID, cuando mucha gente tenemos que estar haciendo home office o la parte del cliente. Entonces, puede ir actualizando diariamente, en el mismo momento en el que alguien sincroniza, puede ir actualizando la información en la plataforma, pero hasta que esa checklist no está cerrada, no tiene el estatus de close, está completa, el cliente no puede hacer comentarios si es que quisiera hacerlo. Que muchas veces lo que está pasando es que verifica el trabajo que está hecho, se está haciendo de tal PK a tal PK drenaje, hay 7 manholes y se han pasado las checklists correspondientes a esa tubería o a esa alcantarilla o a esos pozos de drenaje. Por otra parte, lo que nos permite a nosotros también internamente es para hacer una monitorización de los issues que van surgiendo. ¿Vale? ¿Por qué ahora nombro issues en vez de checklist? Porque
la checklist, una vez que estamos contestando los diferentes ítems, por ejemplo, esto ocurre en medio ambiente, depende cómo esté configurada la checklist, porque las checklists son completamente configurables con diferentes tipos de respuestas, por fecha, si no, verdadero o falso, puede haber un menú que se despliega y la gente tiene que seleccionar la orden, eso como cada uno lo quiera montar. Lo que nos permite es monitorizar los issues, quiere decir que cuando alguien está completando un ítem y ese ítem es negativo, automáticamente la plataforma lo que te hace es un issue en la parte de issue. Un issue es un problema en la que alguien tiene que verificar. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Para hacer el seguimiento de esos issues, por ejemplo, un caso de ejemplo. A mí me gusta mucho dar ejemplos porque creo que son la base. Alguien de medio ambiente va por la obra y se encuentra unos absorbentes de aceite que no están bien puestos o algo, o que está mal tirado, o en fin, algo que no está en su sitio. Lo que puede hacer es pasar la checklist, abre un issue, pero se lo dirige a esa empresa determinada. Esa empresa determinada lo que le va a llegar es automáticamente un mail con las tareas pendientes que tiene. Entonces, para nosotros no es muy útil cuando llegan las reuniones semanales de producción, o sea, con cada uno de los subcontratistas, nosotros tenemos reuniones semanales, poder llegar a hacer, poder ver si ese subcontratista ha hecho alguna acción o no. ¿Por qué? Porque ese subcontratista lo que tiene es que se le aparece un menú donde tiene que contestar, está arreglado, darle evidencia, nos adjuntan fotografías y nosotros desde aquí, desde la oficina, y el cliente directamente puede ver lo que se ha estado solucionando, quién tiene más issues pendientes, qué parte, qué tendencia hay, muy importante. En fin, creo que esta es una herramienta básica y algo automatizada por parte en Bill, lo cual nos permite un trabajo mucho más iterativo y sobre todo un trabajo donde queda trazabilidad de si el subcontratista está haciendo lo que debe o no, o si tiene a lo largo del tiempo problemas específicos en determinadas áreas o en determinadas disciplinas o con determinados temas, ¿vale? Lo que estáis viendo en pantalla, estas son las únicas dos diapositivas que he preparado, y es porque me parecía muy importante ver el tema económico, porque fue así un poco como convencí al director de proyecto, para, aparte de la importancia que os he descrito antes, el tema de ¿Por qué Sapinor tenía que correr con el gasto de las licencias y por qué era bueno para Sapinor la implementación de 2060 Build? Por la parte económica, por supuesto que también, porque si veis en el recuadro amarillo, ¿vale? Nosotros esta implementación la hicimos hace un año, entonces esto fue lo inicio. Con los cuatro subcontratistas que teníamos entonces, esos subcontratistas se les había dado del total del proyecto un 31,4%, ¿vale? Del presupuesto total del proyecto. O sea, de unos 400 millones de euros, pues ellos tenían sobre casi 200 millones de euros, se puede decir, o 150 o por ahí, ¿vale? Entonces, el impacto que un error o una no conformidad o una posible falta de control había, era muy alto. Entonces, un poco lo que hice fue, en el recuadro gris, ajusté un poco el ratio por hora, la media del ratio por hora de un trabajador normal aquí en Noruega. Y luego vi en el recuadro verde, lo que veis es el coste de licencia a través de los años, ¿vale? Pues para cada subcontratista. Lo que nosotros preveíamos que cada subcontratista fuese a necesitar. Entonces, vimos que el gasto total entre todos los años era de aproximadamente 100.000 euros, 1.132.000 NOX. Para un poco tener la referencia entre las coronas noruegas y el euro, básicamente tenéis que dividir entre 10 para saber los euros.
Entonces, si pasamos a la siguiente, porque esto es el total del coste que tendría para el proyecto, ¿vale? Anabela, si puedes pasar a la siguiente, por favor. Sí, gracias. Ahora yo personalmente fui a cada uno de los departamentos que os he comentado para ver qué tiempo ahorrarían ellos en sus tareas diarias, ¿vale? Solamente teniendo en cuenta este aspecto. Ahora os diré otros que no tuve en cuenta y que debería haber tenido, pero que solamente hubiesen hecho nada más que aumentar toda la parte, esta parte de ahorro, ¿vale? Por ejemplo, en el departamento de seguridad y salud había cuatro tareas clásicas que tienen que hacer, en las que se ahorrarían ajuste el tiempo semanal, el tiempo anual y el tiempo por el total del proyecto, ¿vale? Lo multipliqué por el ratio de horas, que más o menos tiene un trabajador noruego medio. Lo mismo hice con el departamento de calidad, otro departamento de geología también, tema de document control, ahora os comentaré por qué, y tema de el departamento de medio ambiente. Entonces, el tema, el total de horas ahorradas a lo largo del proyecto suponía unos 7.140.000 coronas noruegas, que era unos 7.700.000 euros, perdón. Entonces, si restamos el coste menos la inversión, entonces nos saldría que a los cuatro años estaríamos ahorrando unos 600.000 euros del proyecto. Entonces, bueno, en un proyecto que es 400.000 euros, o sea, 400 millones de euros, perdón, a lo mejor 600.000 euros, no sé, no parece mucho, o sí. Pero lo que sí nos aseguramos es que, por ejemplo, con flujos como el de Build, nos aseguramos que la gente, las personas que se han contratado para los diferentes departamentos, que en lo que son buenas y por lo que han sido contratadas, no es para hacer trabajo administrativo, sino para estar directamente en obra verificando diferentes aspectos con la seguridad, diferentes aspectos con el medio ambiente, la calidad, se dedican a hacer lo que realmente saben y no se dedican a hacer trabajos repetitivos administrativos, los cuales no añaden valor a la empresa, ni al cliente, ni al proyecto en general. Cuando estos procesos pueden ser automatizados de algún modo con este módulo de Build. Otra parte importante, por lo que he puesto aquí Document Controller y no he puesto la parte de Completion and Commissioning, es que aquí en Noruega, al final del proceso, ¿vale?, de construcción, cuando ya tenemos el así construido y todo esto, vamos a otra fase que se llama Completion and Commissioning, en la que tenemos que recopilar toda la documentación que hemos generado por determinada disciplina o por determinados trabajos para la certificación final de obra por el cliente, por parte del cliente. O sea, para la recepción del cliente de la obra necesitamos como un cartapacio, una carpeta, un zip, podemos decir, en la que vienen todos los documentos generados por producción, por calidad, por medio ambiente, por seguridad y salud, por todos, para que el cliente nos certifique el proyecto y al fin y al cabo nos pague, que es el fin último. Entonces, bueno, lo bueno de tener Build es que automáticamente estos documentos que estamos generando, que van filtrados evidentemente según el Work Breakdown Extractor del proyecto, por área y subárea o como se tenga organizado, todo eso se puede customizar, nos favorece que al final efectivamente tengamos toda la documentación que tenemos que tener y no que, como sabemos todos, los proyectos de construcción hay alguna rotación de personal o si alguien se va o si alguien viene, la documentación no se va con ellos, sino la documentación se queda en la empresa, que es como debe ser, y se queda ordenada en el mismo momento en el que se empieza a hacer la tarea. Entonces, bueno, no sé si por la parte de la experiencia y dicho por el director de proyecto, él cuando vaya a otra obra no va a tener duda, va a implementar este modelo.
porque realmente nos ayuda, realmente el cliente, sobre todo, está muy satisfecho porque le hemos añadido valor al proyecto. El cliente puede ver en cada momento lo que se está realizando, cómo se está realizando, tener evidencia, muy importante, las evidencias fotográficas, de adjuntar Norwegian Standard, lo que sea, se puede adjuntar en la checklist. Y sobre todo que la información quede almacenada automáticamente sin que nadie haga nada. Una vez que cambia el estatus de abierto a cerrado. Entonces, bueno, por mi parte, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere detallar algo más o quiere preguntar algo en particular. Estoy encantado de poder establecer una conversación, de cómo hemos resuelto qué en el proyecto o alguna comparativa con Noruega, no sé, lo que os ocurra. Por mi parte, estoy abierto a responder lo que necesitéis y por supuesto, si... Yo tengo una pregunta, Juan. A ver, mencionabas antes que estos usuarios que han visto reducido su tiempo, digamos, para tareas repetitivas, ¿ahí habéis hecho algún estudio, digamos, de satisfacción del empleado? ¿Algo como cómo ha variado su percepción del trabajo o cómo ha influido, digamos, en su ánimo este tipo de aplicaciones o el haberle reducido sus trabajos más tediosos? ¿Hay algo también en esa línea? Con respecto a eso, los departamentos, a nivel de incluso departamentos de oficina central de Milán, ¿vale? Para WeBuild, que se lo hemos expuesto y la gente de allí ya lo sabe cómo funciona esto y cómo estamos funcionando aquí. No solamente está la predisposición en el proyecto, que por supuesto es total y la gente lo ve y es totalmente tangible en ahorro de tiempo. Puedo decir que desde Oficina Central también van a potenciar esto desde el Departamento de Seguridad, Salud, Calidad y Medio Ambiente de esta manera porque lo ven básico. También porque quería comentar una cosa más que no solamente nos han servido las checklists para estos tres departamentos. Nosotros, por ejemplo, también lo estamos utilizando para el Departamento de Riesgo, por ejemplo. ¿Cómo? Para el Departamento de Riesgo. Porque al fin y al cabo, riesgo no deja de ser una checklist, no deja de ser un formulario que tú tienes que rellenar del cual puedes sacar toda la información a través de un CSV, un Excel, pues, exportable a través de Build, y eso mediante el tratamiento en Power BI o en otros, ya con otras herramientas suplementarias, te podemos dar una tendencia de los riesgos del proyecto, podemos hacer un estudio económico de los riesgos que impactan y sobre todo el tema del tener los riesgos controlados a 3 meses vista. ¿Cuáles son los riesgos que tienen importancia a 3 meses vista? Y hacer un ranking de estos riesgos. Todo esto con Power BI es una cosa súper sencilla no me gustaría que solamente nos quedásemos en la parte de calidad, medio ambiente y seguridad y salud, sino animaría a quienes nos están viendo a que la parte de formulario es mucho más extensa porque al fin y al cabo la podemos adaptar a lo que queremos si luego la utilizamos como una base de datos. No la utilizamos como una checklist propiamente dicha, sino que la utilizamos como una base de datos con un usuario completa ciertos campos que la empresa está interesado, de determinado departamento, como en este caso el de riesgo está interesado, y esos datos se procesan para sacar el output que queremos. Muy interesante. Muchas gracias, Juan. Gracias, José. Tenemos algunas preguntas. Las voy a ir leyendo. Manuel sí que tenía una pregunta para Carlos. Sí. El primero paso a esta pregunta y luego yo leeré las preguntas y nos vamos turnando para responder. Pues mi pregunta es para Carlos Martínez. La pregunta sería si dentro de las encuestas que ellos han ido realizando a diferentes organismos, a diferentes empresas, si se conoce algún dato en cuanto a implantación de entorno común de datos especializado en obra. No, la verdad que no. La encuesta ha sido más generalista y, como decíamos en la presentación, se pone datos de las necesidades o barreras respecto a ese tipo de datos, pero no respecto a cuántos están utilizando
o qué datos están implantando en Aurora. La verdad que es un buen dato y siento no poder informar de ello, pero quizás en próximas encuestas podemos empezar a utilizarlo. Sí, lo siento, Manuel, no poder aportar más datos. Gracias, no te preocupes. Pues voy leyendo en orden. La siguiente pregunta es, ¿cuándo se darán los usuarios de BIM 360 Docs la licencia de Autodesk Docs? Antes creo que he mencionado que se haría en el periodo de renovación. Luego, después de haberlo mencionado, he leído de nuevo la nota y no es así. Se dará el 7 de julio. El 7 de julio se produce, como más o menos viene a decirse, algo así como una actualización automática. O sea, los usuarios que tengan BIM 360 Docs serán automáticamente notificados de que tienen en su portfolio también Autodesk Docs. Pero como digo, seguirán manteniendo el BIM 360 Docs ese 7 de julio. Otra de las preguntas es, ¿qué diferencia hay entre el espacio planos y el espacio proyectos? Eso entiendo que vendrá por el tema del nivel de comercialización de Autodesk Build. Eso, Manolo, el tema del espacio de planos de Build, ¿lo puedes matizar un poco para que se entienda su uso? Sí. Nosotros vamos a seguir manteniendo dentro de Docs lo que teníamos antiguamente de planos y del espacio modelo. Dentro del espacio modelo nosotros vamos a meter pues, toda la información a nivel de ofimática, modelo BIM, perfectamente PDF, DWG, etc. Sin embargo, en planos, hasta ahora lo que metíamos era planos que en sí podíamos individualizar uno por uno, ¿vale? Vistas, incluso archivos en PDF, ¿no? Sin embargo, la parte de BIM, lo que conseguimos ahora distinto es que tenemos un apartado totalmente distinto para planos de obra, ¿vale? Teníamos como un tercer nivel y ese tercer nivel está orientado exclusivamente para eso, para la actualización de planos de obra, para que esté lo más actualizado posible. Siempre en formato PDF y se utilizaría principalmente para eso. Pero se siguen manteniendo las otras dos opciones dentro de lo que sería el entorno de Docs, ¿vale? Es una funcionalidad más que se puede aplicar o no y bueno, que tiene la ventaja de que si nosotros utilizamos planos de obra vía móvil, pues vamos a poder poner marcas de revisión vía móvil, ¿vale? Si no, no lo vamos a poder hacer desde la herramienta de Docs solamente. Y bueno, al final va de la mano de las diferentes publicaciones que nosotros podemos ir haciendo dentro de nuestro modelo, pues tendrá las diferentes suscripciones que tú has explicado antes. Vale. No, es que Build, como un poco apunte final, es que se comercializa en la posibilidad de disponer de 550 planos en ese espacio, 5.000, y la versión ilimitada que no tiene límite al número de planos. Por eso era importante señalarlo, me imagino, esta pregunta y vendrían por esa línea, ¿vale? Sí. Hay un aspecto que sí que es verdad que planos de Doc tenía, que era la posibilidad de hacer nomenclatura a partir de la lectura de cajetines. Sin embargo, esta opción ahora pasa a planos de obra. Digamos que es un tercer nivel que se le agrega a esa funcionalidad. Vale, perfecto. Gracias. La siguiente pregunta hace referencia a si el módulo de reuniones tiene integración con Google Calendar. Con Google Calendar. No, pero sí que es verdad que lo que vamos a poder poner es el link de la reunión en concreto. Eso sí, si tuviera integración o tenemos en la empresa Zoom, sí que es verdad que vamos a poder meter directamente o generar directamente, clicando en su opción, vamos a poder abrir directamente en Zoom y crear esa reunión como Project Admin. Yo estoy mirando por aquí. Hay una integración también en el portal de integraciones de BIM 360 de Google Calendar. No sé si eso funcionará. Es una aplicación de terceros. Sí, posiblemente con aplicaciones de terceros, con plugin, es posible conseguir algunas funcionalidades extra. Por supuesto, vale. Eso está abierto o se puede gestionar con Forge. Lo dejo por ahí, el enlace en el chat. Gracias, José. Gracias, Manuel. La siguiente pregunta es para Juan. Y nos preguntan qué soluciones de diseño se están empleando en el proyecto de Safinor. Y si todas las soluciones de diseño se han podido incorporar a BIM 360 BIM. Con soluciones de diseño aquí las soluciones de diseño tenemos principalmente OpenBIM. No podemos manejar por contrato
software especiales para que forcemos al cliente a comprar determinadas marcas de software. Por tanto, se hace todo, las exportaciones, todo es en OpenBIM y FC. Decir que también tenemos gente trabajando con el paquete de design directamente en la nube, en nuestro hub. Por tanto, tenemos una versión híbrida. Para la parte de la estación, sí que están trabajando en design, generalmente Revit es lo que están utilizando. Y para la parte de trabajo de infraestructura, modelo de excavación y todo esto, pues diferentes software entre ellos, por supuesto, pues Civil 3D. Muy bien. Interesante. Una cuestión con respecto a la pregunta anterior, sí que es verdad que lo estoy mirando, no tiene integración con Google, pero sí que es verdad que vamos a poder exportar en formato ICS, ¿vale? Ese formato ICS al final sí lo vamos a poder vincular con Google. No es directo, pero bueno, al final sí lo vamos a poder vincular con ese calendario y con otros que tengamos. Muy bien, gracias Manuel. Pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a dar por finalizado este webinar. Me gustaría agradecer nuevamente a Boutique, a todo el equipo, por la colaboración en la organización de un nuevo webinar. Especialmente dar las gracias a Carlos, a Juan, a José, a Manuel, por aceptarnos la tecnología al sector de la construcción. Las ponencias han sido excelentes. Os invito a que visitéis la página de PTEC para que podáis descargar el estudio y entrar en detalle de los datos que ha mencionado Carlos. Os invito a los ponentes si queréis cerrar o queréis comentar algo más. Si no, pues damos ya por finalizado. Espero que hayáis disfrutado con este webinar y os esperamos en una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Un saludo.